arma que só estoura. La tiene Sebastián, que está marcado. ¿Y de qué manera? Vamos a poner un poquito más cerca. Solís, dentro, Solís, que creo que se le han dado de... Los marcadores aquí en Alcalá tardan un mundo en ser dando de dos. Para nuestro amigo Francisco Manuel Solís, que de nuevo pone dos arriba a Grupo Ico Villaverde en este primer cuarto de alternancias, en el que aún los dos equipos se están conociendo, se están tanteando. Ahí la lleva Lebrija, lo estáis viendo, señores. El 6 de Lebrija, que se la juega de tres, ni toca aro, pero el rebote ha fallado. De nuevo Lebrija. Para Grupo Aico Villaverde, han terminado los 24 segundos. Leo, que busca un amigo, lo encuentra en Manuel. Manuel, que marca cuerno. Le dice a Sebas que se venga. Coge un amigo para Alfredo. Alfredo para Leo, que se la juega de tres. ¡Dentro! ¡Dindo! No se ha visto, bueno, se ha visto cómo han tirado el triple, pero no se ha visto. Ahí estamos, señores, seguimos. 4-9, máxima ventaja, 5 puntos arriba. De nuevo Leo con la bola, la recupera. Bueno, la pierde Villaverde. Gracias a Dios que no ha habido falta, señores. Seguimos esperando. Ahí estamos, señores. Pide número Manuel, en posición de uno, para Solís, marcado muy de cerca. Sebas, para Alfredo, no va. Hemos tirado una posición de 24, todavía estamos un poco, y Lebrija, que tampoco. Esto de los 24 segundos ha vuelto loco al personal, y creo que ha habido, ¿qué ha habido? Personal del 6, Lebrija. Y ahora pide cambio Sebas, va a entrar Isra, se va Alfredo. Buenos minutos de Alfredo. Muy buenos minutos, la afición lo recompensa, la nutridísima afición.
del grupo Aiko Villaverde, que está presente hoy. Leo con la bola, busca un amigo, lo encuentra en su hermano Sebas, que se la juega de tres. ¿Y ha habido? ¿Qué ha habido? Bueno, no hace falta dar muchas explicaciones acerca de cómo se ha tomado la grada de Villaverde la decisión del árbitro. Y de nuevo Lebrija, que pone el balón en juego con su número 6, en posición de 1. Buscan jugada. Y de momento, bueno, quedan 13 segundos. No. Leo, que de nuevo es el amo del... Es el amo de la pista. Pierde casi la bola. Sebas, quedan 15 segundos. Y hay que empezar a buscar algo, porque si no nos comemos las posesiones. Sebastián para Solís. Quedan 4 segundos. Hay que tirar, hay que tirar, hay que tirar. Y de nuevo otra posesión celebrada por Lebrija. ¿Y de qué manera, señores? Parece que han ganado la Champions, pero aún queda mucho partido en juego. Atención, no. Marcador bajísimo, pero nos interesan los marcadores bajos, señores. Ahí está Sebas con la bola, busca un amigo, lo encuentra en Leo, que se la juega de tres. ¡Dentro! ¡Lindon! ¡Triple de Leo! ¿Qué tal, tío? Como le entren los triples, señores, aquí hay partido, señores. Y ahora recupera Sebas, de nuevo el reloj a 24, quedan 21 segundos, 20, 19 de esta posesión. Esperemos que nos vayamos acostumbrando a las posesiones, porque el que mejor se... ¡Oh! Atención, atención. Marcador 4-14, quedan 2 minutos 38 segundos para el final del primer cuarto. De nuevo Lebrija, que no toca aro, pero cogen el rebote, están atentísimos. De nuevo otra posición de 24. ¿Y qué han pitado? Han pitado falta. Creo que ha sido falta de Isra. Va a salir Leandro. Bueno, va a salir Leandro. Y entra. Va a entrar Leandro, mejor dicho, entra Seba. Ahí tenemos a la numerosísima afición, y allí también, del grupo Aiko Villaverde. Los que están allí al fondo son los de Lebrija. Y ha habido canasta, no lo hemos visto, pero ha habido canasta de Lebrija. Por tanto, ya son 6-14, quedan 2 minutos 22 segundos. Solís, que se la juega de media distancia, no toca aro, pero está Israí, que acaba de sacar una falta impresionante, señores. Impresionante. Bueno, van a pedir tiempo muerto. Volvemos enseguida aquí desde el municipal de Alcalá del Río, con esa grada impresionante, casi con más de 40 personas que han venido desde Villaverde a animarnos. Y a ver qué pasa, señores.
tiro, bueno, un tiro sí, un tiro no, que acaban de entrar. Vamos 4-15, de momento no hay miedo, no hay que tener miedo, señores, hay que seguir. Y dentro de lo posible adaptarse a esta circunstancia nueva del partido, de esos 24 segundos. Y ha habido posesión para Grupo Aiko Villaverde. El árbitro, bueno, el jugador de Lebrija se queja. No sabemos si con razón o sin razón. Leandro para Solís, que se la juega. No ha tocado aro, pero no. Ahí, señores, hay que pitar algo. ¿Casos? Dios mío, Dios mío. ¿Dónde están esos pasos? Yo no los he visto. Que alguien me los explique, señores. Que alguien me explique esos pasos porque yo no los he visto. Vísteme despacio que tengo prisa. Y Lebrija, que siga la racha. Lebrija de momento, gracias a Dios, no da una. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto ya no me gusta. Ha podido haber una lesión grave. Dios quiera que no. No. Parece que se recupera. Sí, parece que sí. Bueno. Desde aquí. Evidentemente, vamos a ver si el número, si el jugador de Lebrija se recupera. Porque un partido tan importante para ellos como para nosotros no es agradable terminar así. Teniendo que ser sustituido, esperemos que no sea nada. Y bueno, y el balón continúa en juego. Continuamos aquí, ya lo saben, en la sintonía de RCM Radio, en el... Bueno, y ahí tiene que entrar uno de los utilleros de aquí de Alcalá del Río a limpiar esa mancha de sudor para que no haya problemas. Y seguimos, señores. Alfredo busca un amigo, lo encuentra en Manuel. Piden libre. Ahí está Alfredo de nuevo con la bola. Leo, que se la juega de tres. Ya tres eran muchos intentos, pero se agradece por lo menos esa canasta. Sí. Lo malo que en las valoraciones, que hoy hay valoraciones por esto de las estadísticas. Bueno, y a ver qué ha pasado. Personal, han picado falta personal. Sebas no está de acuerdo con la decisión. El árbitro lo advierte de que a la próxima puede haber consecuencias. No es el mejor momento. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. El primer tiro de Lebrija que entra, quedan 47 segundos, 6 décimas. Y en el segundo también entra. Recorta Lebrija a 9 puntos la desventaja. De momento hay que estar tranquilos, jugar con cabeza, administrar los tiempos. Y la perdemos. Ahí la lleva. Vamos a acercarnos un poco. Ha habido chapita. No sé si se ha visto, pero ha habido chapita. Ha habido chapita, pero... Atención, atención. Porque parece que no está la cosa siendo muy, muy, digamos, unas decisiones muy, muy arbitrarias. No se está pitando igual para un equipo que para otro de momento, pero el marcador está ahí. Quedan 17, quedan 10 segundos de posesión, 15 de partido. Hay que tirar. No. Leo de nuevo, ahora. Y ha habido, ¿qué ha pasado? Vemos a un jugador de Lebrija que se ha caído. Ay, Dios mío, esperemos que no se nos haya lesionado otro, Dios mío. Uf.
por el bien del baloncesto, que no haya muchas víctimas en este partido. Y de nuevo, pues el balón se pone en juego, lo ponen ahora mismo. Quedan 4, 3, 2, 1. ¡Hay que tirar! Muy forzado el tiro. Y final del primer cuarto. Con ese 6-15 a favor del grupo Aiko Villaverde. A ver si lo vemos. Ahí lo vemos. Estamos a punto de comienzo del segundo cuarto, después de las indicaciones de Sebastián en el banquillo. De momento está clarísimo que hay que intentar administrar las rentas lo mejor que podamos. Y si podemos ir un poco más arriba, pues mejor que mejor. Cuando acaban de salir las estadísticas del primer cuarto. ¿Y le han pitado personal a Leo? ¡Ay, Dios mío! Por lo que le gustan a Leo las chapas, y esas no se las han dejado. Bueno, pues un puntito más para Lebrija, del número 10. Y el segundo que también. Ahora mismo 8-15 en el luminoso, parcial de 2-0 para Lebrija, que parece que ha entrado con otro aire. Vamos a ver, Leandro. Busca un amigo, lo encuentra en Alfredo. Alfredo para Méndez. Méndez para Sebas. Y Leo, que estaba donde no se le esperaba. Dos puntitos. Que de nuevo, bueno, ha sido provisional. Ha sido provisional. Hemos estado 9 puntos arriba. Ahora son 7 de diferencia. 17-10. Quedan 9 minutos 10 segundos. Para el final del segundo cuarto, para llegar al descanso, vemos a Leo, que busca un amigo, lo encuentra, que es la canasta, y 2 puntitos, señores. De nuevo, bola para Tartesos. Y creo que ha habido. Bueno, lo... Al final ha sido posesión para Lebrija. La lleva el número 10. Cuidadito. Ahora sí, veo esa chapita, sí te la han dejado. La de antes era falta, al menos a juicio del árbitro. Seguimos. El 10 de Lebrija, que se la tira de media distancia, casi de 3, no entra. Gracias, seguimos. Leo con la bola. Eso que marca es cuerno. Posiciones larguísimas. Esto parece un partido de Joan Plaza. Es que es uno de sus ídolos. Y Leo, Leandro de 3. Toca. Atención, atención. Les comentamos. Primero Leandro tira. Leandro no mete. Leo, que estaba ahí, bueno, lo acaban de ver, pero para los que no lo vean, pues eso también. 2 puntitos más, 10-21. Seguimos. Lebrija, que va, atención, 8 puntos, bueno, el 8. El 8 es al que le acaban de hacer la falta. No suben los puntos al casillero, afortunadamente son 2. Creo que son 2 tiros libres. Efectivamente, 2 tiros libres. ¿O no?
Ahora lo vemos, señores. Qué importante, señores, es ser fuertes en defensa. Y ahí está. ¡Qué buena, Dios mío! ¡Qué buena! La transición ha sido perfecta. Ha sido perfecta, señores. Perfecto, impresionante. Coast to coast. Leandro, que estaba ahí al quite. Canasta, que creo que no se la han dado. Se la han dado, efectivamente. Son 2-1, por tanto, 3 puntitos más para Leandro. La diferencia continúa aumentando. Y que siga la racha, señores. Atención, Lebrija, que no. Y creo, por lo menos el jugador de Lebrija levanta la mano. Vamos a ver a quién se la dan. Se la dan, efectivamente, al que levanta la mano. Falta al número 10. Y seguimos para bingo, señores. Tenemos a Leo, a Seba. ¡Qué tío! ¡Qué personaje! ¡Qué personaje! Esta vez no ha entrado. El tapón también, hay que decirlo, del tío de Lebrija ha sido muy bueno. Seguimos. Cuidado. Dentro. Tenemos que ver si ha sido de 2 o de 3. Ha sido de 2. 2 puntos más para Lebrija. Ahora mismo 24-12. Quedan 6 minutos 51 segundos para el final del segundo cuarto. Aquí en el municipal de Lebrija. Sebas de 3. No. Volvemos a intentar poner la tienda de campaña en defensa para que estos señores de blanco no se nos acerquen. Que cuidado, que son muy buenos. 13 dentro. Y creo que es de 3. Esta sí es de 3. Lo vamos a ver. No, de 2 también. ¿Cómo estamos con la vista, primero? ¿Cómo estamos con la vista? Bueno. Y ahora, pues, lo acaban de ver. Y si no se lo explicamos, ha intentado Lebrija cortar la transi de Villaverde, el ataque de Villaverde. El último en tocar ha sido él. Y eso significa que el balón es para Grupo Aico Villaverde. La tenía Méndez para Leandro. Leandro pide blow. Leandro, tienes que buscar canasta, amigo. ¡Ay, lástima! Hemos hecho lo más difícil, que es meter el balón donde estaba todo el mundo metido, donde estaba la defensa. Ahí hay que ser Michael Jordan para conseguir eso. Bueno. 6 minutos, 1 segundo. 14-24. Jugamos como visitante. Y ahora tiene Lebrija. El número 14. ¡Uy! ¡Uy, qué buena! La intención era buenísima. Gracias. Gracias por fallar. Ahí está Sebas, que está hoy inspiradísimo. Vamos a ver si no nos entra la pájara del tercer cuarto. Méndez para Sebas. Que lucha el balón como un jabato. Y ahora sí, hay alternancia. No sabemos exactamente ahora mismo para quién es, porque no hemos visto quién para el Grupo Aico Villaverde. Ya sabemos que la próxima es para Lebrija. A ver qué ocurre. En cuanto el árbitro lo permita, se pone el balón en juego. Pero antes de eso, están pidiendo la presencia de ese muchacho que lleva el cepillo para limpiar un poquito de la pista y que no haya problemas ni lesiones ni nada. En este caso de ver es que el tiempo del reloj de 24 ha terminado y por tanto la posición vuelve para Lebrija. La afición de Lebrija apretando de lo lindo. Bueno, la de Villaverde. Nos hemos equivocado. Y al final, pues, vuelve el balón para Grupo Aico Villaverde. Creo que ha habido falta sobre Sebas, el número 5 de Lebrija. Efectivamente, y se produce el cambio.
Bueno, ha habido cambios, pero ahí está Leandro con la bola. ¡Ay! ¡Lástima! ¡Lástima, lástima, lástima! Esa entrada por la izquierda, que se le ha quedado un poco mirando para Albacete. En cuanto a la trayectoria de la bola, Leandro Parás. ¡Leo! ¡Aliú! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo Leo esté inspirado! Ahí sí ha podido haber falta, ha podido haber falta. Efectivamente ha sido falta de Irra, no hay ninguna duda. Ha sido falta. La verdad se ha dicho, el número 13 de Lebrija, que es la tercera, cuidado. La primera que no. ¡Ay, Dios mío! Poderoso para Irra, nuestro segundo pivo, número pide número Leo, perdón, Sebas, que como son tantos Domínguez López, ya saben. Irra, muy bien, Irra, impresionante, señores, sensacional, como diría el maravilloso Andrés Montes. Y encima se pone de pie ante esa pérdida de balón de Lebrija, y de nuevo otra posesión para Grupo Aico Villaverde, pero antes tiempo muerto en la cancha. Seguimos aquí en el Municipal de Lebrija después del tiempo muerto solicitado en la cancha, y la lleva Manuel, que busca un amigo. De momento espera a que se ofrezca, en este caso Leandro, para Leo. Leo, esta vez no. Por cierto, no hay. Hemos tenido acceso a las actas, definitivas del primer cuarto, y tenemos a Leo con una valoración de 14 y 6 puntitos ya, en el primer cuarto nada más. Vamos a ver qué ocurre. Irra, de nuevo Leo, poderoso, impresionante, sensacional. Atención, gente, que se ha oído algo ahí. Ahí está. Pero Manuel, que intenta buscar su hueco, no lo encuentra. Leo de tres. Había que tirar porque quedaban. Estábamos casi fuera de posición. Y ese amigo tiene. No puede ser. Tiene que ser personal del número 5. Ha sido clarísima. Pero, por lo que se ve, pues el lámpita a favor de la brisa. Bueno, 14-28 en el luminoso. El número 5 que tira el primero. ¡No! Atención, señores, se pone la cosa emocionante. Bueno, el número 5 que tira el segundo. Este sí. Y hay cambio. Sale el. Se retira el 14 de Lebrija. Y seguimos con el partido.
tenemos ahora se pone el balón en juego. Hemos tardado un poquito, pero lo importante es no perder la calma, la cabeza, jugar con cabeza y seremos grandes. Pulgada a pulgada, segundo a segundo, hay que tirar. Quedan 6 segundos, 5, 4, perdemos la pelota y creo que se la van a picar a... ¿A quién? Bueno, creo que se la han picado a Leo, creo. Si es Leo la segunda... Dentro el tiro libre de Lebrija, de ese primer tiro libre de la falta personal que nos han cobrado. Y el segundo tiro libre del 6 de Lebrija. Dentro. Seguimos en ese umbral de los 11 puntos. Hemos llegado hasta las 14. Pero queda mucho juego, mucho partido por delante. Leandro para Leo. Busca un amigo. ¡Uy, qué buena la! ¡Qué buena la! Quedan 6. Cuidado, Manuel. No toca. Bueno, ha tocado ahora, pero no ha entrado. Cuidado. Y Lebrija. Cuidado, cuidado, cuidado. Que Lebrija acaba de hacer un parcial de 5-0. Pues le estábamos diciendo que esto no está ni hecho todavía. Bueno, vamos con el tiempo muerto, volvemos enseguida. Bueno, volvemos al partido. Ha quedado claro, nos acaba de decir nuestro amigo Sebas en el tiempo muerto que menos bote y más pase, porque eso sí es verdad. Ahora cuidado, Solís, no. Y vale la canasta, vale la canasta. Por tanto, 2-1. Para el grupo Aico Villaverde, importantísimo. Hay que romper esta tendencia negativa de esos 5, ese parcial de 5-0 de Lebrija en los últimos minutos. ¡Ay, Leo! Partido, no ha entrado el tiro libre de Leo, otro borrón más. Y seguimos, señores. Uy. Atención, cuidado. 21-30. Está viendo dos partes muy claras, una en la que empezamos dominando y otra en la que nos han empezado a dominar. Vamos a ver qué ocurre. Manuel. Queda un minuto. Lebrija se está enterando de cómo hay que jugar el partido. Y el balón. A ver para quién va el balón. El balón va para Lebrija de nuevo. Por tanto, el último en tocar ha sido un jugador de grupo Aico que no hemos visto la jugada. No. Uy. Ahora a ver. Hemos entrado en un poco de locura colectiva. Manuel. Ay, bien, Manuel. Ahí, protegiendo, va. Ahí está Leandro. Busca un amigo. El número 10 de Lebrija. A ver. Está claro que ha sido falta. Del 6. En este caso de Solís. Que es la primera. Vale. Hasta ahí todo claro. Tiros libres para Lebrija. El primero que entra.
Cuidado con ese número 10. Y el segundo... ¡No! Pero Leo está poderoso. ¡Ay, lástima, Manuel! ¡Lástima! Ha perdido la bola y ha habido... De nuevo, otra falta personal. Estamos en bonus. Cuidado, que a partir de ahora, cada falta es... Quedan 25 segundos, 7 décimas. Entra Seba, se va Leandro. Con el apoyo del público, el aplauso. Y el 12 de Lebrija, que se dispone a lanzar los dos tiros libres. El primero que va. Vamos con el segundo. 23-30. Quedan 25 segundos, 7 décimas. El segundo que no. Rebote para Manuel, que sale por la calle de la derecha. Ahora la tiene de nuevo, ahora la tiene Solín. Seba para Manuel, que busca un amigo, lo encuentra en Méndez. Dos puntos para Méndez, quedan 5 segundos. ¡Qué importante! Importante, importantísimo, importantísimo. Final del segundo cuarto. Volvemos después del descanso. Tercer cuarto. De momento el marcador es de 23-32 para Grupo Aico Villaverde. Bueno, y seguimos. Lebrija con la bola, la lleva el número, ahora la lleva el 8 y la recupera, la recupera Leandro Medias. Pero ahora sí, Seba rápido para Solís, busca un amigo, lo encuentra Manuel, Manuel para Seba. Ahora Manuel, Manuel para Leandro. Leandro, Seba, Solís. Volvemos a salir, pero cuidado que queda poco tiempo y hay que tirar, hay que tirar. No. Bueno,
menos prácticamente se ha consumido un minuto de tiempo de esta, de este tercer cuarto. Y ahora viene posición para Lebrija. El marcador inalterable desde el final del último cuarto. Ahí estamos. Cuidado con el 9 de Lebrija, que intenta buscar un amigo. No, se la juega solo. Y otra. De momento esto es. De momento están ganando las posiciones. Sebas con la bola. Este tercer cuarto están ganando de momento las posesiones. Se está jugando muy largo. Manuel dentro, Manuel 3. Manuel aparece. Uno de nuestros jugadores de futuro que prácticamente ya es una realidad. Manuel. Con ese triple, con el que abrimos el marcador en este tercer cuarto. De nuevo, Manuel para Sebas. Solís, no. Seguimos, señoras y señores. 23-35. Parece que hemos entrado enchufados. A ver, atención, Solís. No vale. Sí, vale, claro que vale. 23-37, atención, Leandro, dos puntos más, Leandro, y acaban de forzar el tiempo muerto. Acaban de forzar, y si no lo fuerza, yo creo que lo tendría que forzar Lebrija, o lo mismo se espera un poco, pero por lo pronto, lo que hay son, a ver... Vale, es posición para Lebrija. Después de la canasta de Villaverde. Seguimos con la... Ahora tiene Lebrija el balón en juego. Solís que intenta recuperar la bola. Y ahí había un sándwich. Ahí podría pitar el árbitro de todo, tanto para unos como para otros. Pero no. Lo que ha pitado es, creo que falta. Ha habido falta personal, no hemos visto de quién exactamente, y son dos tiros libres para Lebrija, que el primero va adentro. Vamos con el segundo. Nos acercamos, nos vamos a alejar un poco para que se vea un poco mejor la imagen. Y el segundo tiro libre también. Manuel, que busca un amigo, lo encuentra en Leandro. Leandro para Solís. De nuevo Manuel, busca otra vez a Leandro. Leandro que entra hasta la cocina. ¡Dentro! ¡Dos puntos, Leandro! Seguimos. Cuidado. Lebrija recupera su propio rebote. Y Leo, que está en, es una auténtica araña. Está en todos sitios. Tiene tutela de araña ahí. Y no hay forma de que le quiten un balón. Gracias, Leo. Ahora sigue Leandro. Creo ha pitado personal en ataque. Ha pitado personal en ataque. ¿Personal en ataque? No. No, 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 no. Lo vamos a ver ahora. Efectivamente, ha pitado personal en ataque porque la posición va para Lebrija. Podemos ver si es verdad o no, pero es lo que ha pitado el árbitro. Podemos estar de acuerdo o no, pero la decisión del árbitro es inapelable y no podemos volver hacia atrás. Aquí no hay instant replay, ni ojo de halcón, ni nada que se le parezca. Y de nuevo Lebrija con la bola. ¡No! Leo, incomprensiblemente, ha perdido un rebote. Ahora sí lo recupera para Sebas. Tranquilidad en las masas, estamos muy cerca, pero aún no lo hemos conseguido. Hay que estar tranquilos. Vamos con Manuel. Manuel para Leandro, de tres, no. De nuevo Leandro, hasta adentro, hasta la cocina, dos puntos más, Leandro.
pérdida de balón y esperemos, y un castañazo que le han dado a Solís. Le han dado un castañazo, esperemos que no sea nada. Bueno, el partido evidentemente se para. Esperemos que no sea nada. Solís que va para... Se va para el banquillo. La afición, esa gran afición que está ahí, que nos está viendo y que está disfrutando de lo lindo en este partido, en el que pues ahora mismo acaba de haber un tiempo muerto. Que ha sido rapidísimo el tiempo muerto. Ahí vuelve Solís de nuevo. Ahí vemos el saludo de nuestro equipo, comandado por Sebastián. Estamos muy cerca, pero no podemos tocar, no podemos cantar victoria todavía. Queda mucho partido en juego. Pero que mucho, 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 muchísimo, queda un mundo. 18 puntos son muchos puntos, pero una serie de... ¡Uy! ¿Le han pitado falta a...? ¿Le han pitado falta a Sebas? Dios, no contábamos con eso. No contábamos con esa falta personal para Sebastián Domínguez. Que incomprensiblemente, bueno... No se explica por qué se la han pitado. Ahora habido ahí un poco, ha habido pie. Pie de un jugador de Lebrija, por tanto la posesión vuelve para grupo Aico Villaverde. De reloj a 24, volvemos. De nuevo Sebastián con la bola. Número 17. Bota, bota la pelota. Ahora de nuevo vuelve hacia el balón, hacia Sebastián. Lado. Vamos cambiando de lado. Manuel, Sebas, Sebas, Manuel. Intento de trío de tres que no va. Y cuidado con esas transis largas de Lebrija. Ahora se ha parado un poco. Esas transis rápidas, queríamos decir, de Lebrija. A ver, dentro de dos puntos de más para Lebrija. Ahora son 16 puntos arriba. Grupo Aico Villaverde, 16 abajo Lebrija, según estemos, seamos de un equipo o del otro. Ahí la lleva Seba, que busca a Manuel, Manuel, Solís, Leo, que se la juega de tres, no, ha tocado aro, pero no ha entrado, tampoco la segunda. Atención, ahí estaba Manuel Alquite, recuperando un balón. El público lo aplaude. Y seguimos, para Bingo, más Leo, no, ay Dios mío, Leopoldo, no me falles, que todas las posiciones son importantes, como esta, y esos dos puntos de Manuel, que ponen una diferencia ya importante, 27 a 45, 18 puntos arriba. Ahí está Lebrija, que no va a fallar, bueno, ha fallado, gracias, pero que lo que queríamos decir, que va a seguir intentándolo hasta el final del partido, porque todo queda, puede pasar de todo. No debemos vender la piel del oso antes de cazarlo. Manuel con la bola para Leandro, Leandro para Solís, Solís para Leo, se apoya en su defensor, no entra la canasta, por tanto de nuevo rebote, transi larga, larga, larga. El 11 de Lebrija que ha fallado una canasta clarísima. Y seguimos. ¡Oh! ¡Qué buena, Dios mío! ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! 3 minutos. 2:57 en este momento. Seguimos, señores. Estamos en un momento clave. Cuerno marca el jugador de Lebrija. Atención. Y creo. Vale, creo que vale la canasta, efectivamente. Vale la canasta, hay falta personal y un tiro libre adicional. 2 minutos 43 segundos.
creo que ha dicho que vale la canasta, pero ahora. Ahora han puesto los dos puntos de Lebrija, que si no se nos enfadan. Y tenemos dos tiros, bueno, tiro libre adicional, porque la canasta valía. Y ese tiro libre adicional que va adentro, o no, depende de cómo lo tires. De momento, fiables los de Lebrija en tiros libres. Y 30-47, quedan 2 minutos 35 segundos en este momento. Y acaban de pitar, ¿qué ha pitado? Ha pitado falta personal del 11 de Lebrija. Y por tanto será banda. Banda para Grupo Aiko, lo pone en marcha en cuanto pueda. Leandro, para Sebastián. Sebastián. Qué listo. A ver. Qué listo, Sebastián. ¿Cómo la busca? Y de nuevo otro petardazo, que no sé quién lo ha tirado. Ya van dos petardazos en este partido. Sabemos que no son nuestros. Ahí está Manuel con la bola. Busca un amigo. Lo encuentra en Leandro. Leandro para Solís. Que no. Rebote para el 14 de Lebrija. Y sale Lebrija. Atención, el séptimo de caballería. Cuidado el 12, que se la juega de 3. No. Leo de nuevo. Esto es un correcalle, señores. Esto es un playoff. Ahí está Solís. Qué buena la canasta de Solís. Dios mío. Esto es impresionante. Que siga la fiesta. Que a esta ronda invitamos. Vamos a ver. Atención. Cuidado con esa. Lebrija ahora mismo está fuera del partido. Salvo que Grupo Aiko Villaverde quiera meter a Lebrija en el partido. Así de claro. Sebastián. Ha habido una decisión arbitral ahí un poco que no le ha gustado a Sebas. Y el balón para Manuel, que lo pone. Posición de uno. Busca un amigo. Lo encuentra en Leandro. Que intenta zafarse de su rival. Lo encuentra. No. Y atención, ¿qué ha habido? Atención. Esto se pone emocionante porque han pitado técnica para Lebrija, para el jugador que acaban de ver. Esto, atención, son dos, bueno, uno, porque ha fallado Sebas el primero. Vamos con el segundo. Sebas para adentro. Todo un pueblo esperando. El segundo tampoco. Ay, Dios mío, que los nervios atenazan. Y seguimos. Ahí está, atención. La pone Solís en juego ahora mismo. No se ve absolutamente nada. Bueno, Leandro, le intentan hacer falta. Cuidado. Ahí está. Ahora hay un 3 para 1. En el que el 1, que era el jugador de Lebrija, acaba de conseguir 2 puntos más. 32-49, queda 1 minuto 8 segundos para el final del tercer cuarto. Y Manuel ahora con la bola. Manuel para Leo. Y le acaban de pitar a Leo otra faltita más. Otra falta provocada por ese jugador. Dos tiros libres, Leo, tienen que ser tuyos. No nos falles, por Dios. Leo, no lo falles. Que se me ponen los pelos como escarpias. Y el primero adentro, 32-50. Qué importante es llegar al último cuarto con esta ventaja. Vamos a ver. El segundo. No. Rebote para Lebrija. Cuidado. Cuidado. Esta vez le han ganado a Leo. Canasta para Lebrija. Un fallo lo tiene cualquiera. Quedan 40 segundos, dos posesiones de reloj. La pierde Grupo Aiko Villaverde. Cuidado. Y acaban de pitar falta personal para
cobrar una. Nos debían una y nos la acaban de cobrar. Bueno, seguimos. Son dos tiros libres para Lebrija, que se puede poner. Sigue 16 abajo. Quedan 34 segundos. El segundo dentro. 35-50. Quedan dos posesiones. Ahora más que nunca hay que terminar el partido, el tercer cuarto, metiendo canasta y defendiendo como perros. Cuidado que este Leo es imprevisible. No, parece que vaya lo más fácil. Manuel para Solís. Solís para Sebas. Busca un amigo, lo encuentra Manuel. Quedan dos segundos sobre la bocina. No. 8 segundos, cuidado. Cuidado, cuidado. Sin falta, si tienen que meter. Oh. Atención, atención, atención. Falta personal. Queda 1 segundo 7 décimas. 1 segundo 7 décimas. Qué importante, Dios mío. El último cuarto promete ser taquicárdico. Bueno, primer tiro libre. Vamos a ver quién lo lanza, porque no lo vemos desde aquí, desde nuestra posición. Es el número. No va el primero. Es el número 13. Y el segundo. El segundo sí. Cuidado. Atención. Pincha uvas que no va. Bueno, 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 bueno. Quedan 4 décimas de segundo. Y en cuanto el balón se ponga en juego, me supongo que habrá castañazo al canto. ¡No! Intento de palmeo del número 10. Final del tercer cuarto. Estamos a 10 segundos, a 10 minutos de hacer historia. Estamos a 10 minutos de hacer historia. Ya hemos hecho historia estando aquí, pero esto puede ser la bomba, señores. Bueno, volvemos enseguida con el último cuarto desde aquí, desde el Municipal de Alcalá del Río. Estamos ya a punto de llegar al comienzo de los últimos 10 minutos. Estamos a 10 minutos de hacer. Los de Lebrija animando a los suyos con el sí se puede. Esperemos que no. Porque tanto esfuerzo merece una recompensa por parte del grupo Aiko Villaverde. Pero cuidado, creo que la falta es de Manuel. A ver, ¿de quién ha sido la falta? De alguien ha sido la... De Manuel, efectivamente, del número 12. Bueno, 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 bueno. Bueno.
cuidado Alfredo, que le han dado y Alfredo está, como quien dice, convaleciente de una lesión que tuvo hace poco tiempo. A ver qué ocurre. De momento creo que Alfredo va a tener que salir porque se retuerce de dolor. En este partido en el que Villaverde está a 8 minutos 45 segundos, quién sabe si de un ascenso. Cuidado, no, Isra, muy bien, Isra, te queremos, Isra. Bueno, a ver, Leo, con la bola, Leo para Isra, Isra que busca un amigo, lo encuentra en Leandro, Leandro para Méndez, Méndez para Solís. Solís para Méndez, que reverso, Dios mío, ahora busca otro amigo, cuidado que hay que tirar, no, otra posesión que hemos desaprovechado y cuidado que ahora no pueden, qué buena, canasta, donde el número 10 de la Brija, se aprieta el marcador, 38-50, quedan 8 minutos exactos ahora mismo. Ocurre, señores, estamos en el tiempo muerto, hay tiempo muerto solicitado en la cancha, quedan 8 minutos, el tiempo muerto acaba de terminar ahora mismo y a ver qué ocurre, señores, estamos a tiro de primera o a tiro de segunda, según cómo juguemos. Ocho minutos, Dios mío, llegaremos al final del partido con voz. A ver, Manuel para, otra vez Manuel, ha pasado por otro jugador, ahora la tiene Leandro, hay que tirar Leandro, hay que tirar, no. Para un jugador nuestro, en este caso, impresionante, sobre la bocina, el último triple de Grupo Aico. Impresionante, sobre la bocina. Bueno, vamos a tranquilizarnos un poco porque quedan dos tiros libres de Tartessos. Atención, el primero no, la afición en masa de Villaverde lo celebra, no sabemos lo de Alcalá que juegan ahora en cuanto terminemos nosotros. El segundo sí. Balón de Leo, ahora para Manuel. Manuel que lleva la bola. Manuel que intenta jugar para Isra. Isra con la bola. Debería ser falta. Pero no. Ahí está la afición, la fiera afición de Villaverde, en masa hoy aquí en el municipal de Alcalá del Río. De nuevo Isra con la bola. Importante, a
administrar la ventaja, señores. Ni una. Méndez, 2 puntos. Campeón Méndez. 2 puntos para José Manuel Méndez Rodríguez. 3-9-5-5. Quedan 6 minutos 47 segundos. Y de nuevo recuperación de Méndez. Atención, él solo. Le acaban de. Eso tiene que ser falta. Eso tiene que ser falta. Porque el leñazo que le han dado a Méndez ha sido espectacular. Y los de Lebrija con el písalo, písalo, písalo. Dios mío, que esto es un partido, esto no es la guerra, esto es un. Ahí está Méndez, efectivamente, 2 tiros libres para Méndez, porque la falta era clarísima. El primero que no, lo celebra Lebrija. Atención, señores. Mío, que nos da algo, a ver, bueno, ahí está, Leandro con la bola, Leandro, atención, sí, para Méndez, la presión de Lebrija es asfixiante, están a toda cancha prácticamente ya, y atención, Irra, que le han pitado pasos, ¿dónde estaban esos pasos, señores? Bueno, que no cunda el pánico. Menos tiempo que le queda a Lebrija para intentar remontar 17 puntos, que ojo, que es posible, pero si Villaverde sigue en este nivel, lo veo difícil, no imposible, pero sí difícil. Cuidado con el 10 de Lebrija, ahora el 12 la lleva. Bueno, 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 posesión para el grupo Aico Villaverde, 3-9-5-6. La vida puede ser maravillosa y en Villaverde más todavía. A ver, a ver. Y hay tiempo muerto solicitado por nuestro amigo Sebastián. Ante todo, mucha cabeza. No perdamos los papeles, que la prisa la tiene Lebrija. Volvemos enseguida. Os dejamos con los cánticos de esa gran afición de Grupo Aico Villaverde. Y ese bus del ascenso que está a punto de hacer honor a su nombre, salvo milagro, o salvo debacle, en este caso de nuestro equipo. Bueno, ya estamos aquí de nuevo después del tiempo muerto. La pone ahora mismo. Bueno, la ha puesto Leo, ahora para Leandro. La pierde Leandro. Cuidado. No ha podido hacer nada Leo, aunque le está pidiendo explicaciones al árbitro, porque cree que ha habido falta o algo. Pero. Y tenemos por aquí las estadísticas del tercer cuarto. Tenemos a. Con 8 puntos Francisco Manuel Solís. Con 2 Alfredo. Que esperemos que se pueda recuperar. Al menos para el último minuto, José Manuel Méndez con 2 puntos, Leopoldo 17, Leandro Pina 9, Manuel Antonio Domínguez López con 5, Israel con 3 puntos y Sebastián con 4 puntos. Eso es, así están repartidos los puntos de este tercer, bueno, del partido en general. Y tenemos a Leopoldo ya con 31 de valoración. Vamos a ver. Seguimos. Y 2 puntos más. Más valoración para Leo. Leo está que se sale. Ahora mismo 48-28 en valoración. Grupo Aico Villaverde. Cuando ha habido canasta de Lebrija. Que lo sigue intentando. Muy bien por Lebrija. Que está demostrando ser un rival muy digno. Dignísimo rival. Pase lo que pase, habrá que quitarse el sombrero por Lebrija, porque lo están intentando de todas las maneras posibles, pero cuando el viento del partido sopla para Villaverde, pues todo es más fácil. Bueno, y de momento, gracias a Dios, no hay que hablar del árbitro, por lo menos por nuestra parte. No sé si Lebrija tendría algo que decir,
Pero en fin, centrémonos en el partido. La lleva el 13 de Lebrija, ahora para el 4, que es Juan Antonio Vidal. Ahora la lleva Alberto Sánchez, que es el 5. Y la lleva Manuel con la bola. Bueno, bueno, bueno. Atención. Cuidado, que Leo quiere hacer una de las suyas. ¡Y lo hace! ¡Triple! Bueno, serán 2-2. Le están cantando MVP. Y es que puede ser el MVP. Es que puede ser el MVP del torneo. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. No. Rebote que recupera Lebrija. Y Leo, que poderoso después del segundo fallo de Lebrija, que coge el rebote. Sebas para Alfredo, que está de nuevo. Gracias. Ahora la lleva Sebastián. Quedan 4 minutos, 4 segundos. Y creo, atención, ha habido falta sobre Manuel del número 5, que es Alberto Sánchez de Lebrija. Cuando tenemos hasta por delante es mucho más fácil, la verdad. Y hay tiempo muerto en la cancha, solicitado por Lebrija. Volvemos enseguida con los 4 últimos minutos de este partido, que está siendo impresionante. Bueno, ya estamos de nuevo después del tiempo muerto solicitado por Lebrija. Y ahora están cantando Lebrija de segunda. No cantemos victoria todavía. ¡Oh! Eso tiene que ser falta a favor de... Eso tiene que ser falta. Es falta. 2 tiros para Leo, que va a sumar... Puede sumar más valoración. El primero dentro, Leo. 4-3-6-1. El segundo tiro libre también entra. Volvemos al partido. ¡Ay, Dios! La intención de Lebrija era buena, buenísima. Afortunadamente, pues han perdido la bola y tenemos el balón nosotros de nuevo. ¡Ay, Dios mío! Bueno, vamos a ver qué ocurre. Quedan 3 minutos 51. Hasta prácticamente casi el último minuto no se puede dar esto por ganado. Y aún así, tampoco. Aunque mientras que no haya bonus, todo será mucho más fácil. Leo con la bola. Leo está el tío... ¡Ay, Leo! ¡Ay, Leo! ¡Ay, Leo! Que ya sabemos que eres el MVP, puede ser el MVP del torneo, o no. Tranquilo, Leo, que vamos por delante, no podemos cometer errores. Cuidado, Leo. Bueno, la pone Lebrija en juego para el número 9, que es Juan Jesús García. Y triple que no entra de Lebrija, la recupera Leo
Lebrija al ataque, aunque ha sido parado por una falta de Alfredo, que le da, pues bueno, dos tiros libres. Y ha pedido el árbitro un poco de... Ha pedido tiempo, tranquilidad, porque Alfredo se retira y entra Leandro a la pista. El primero que no... A ver quién es el que está tirando, porque no le vemos... No le vemos exactamente quién es, no vemos quién es. Bueno, el segundo sí, era el número 4, Juan Antonio Vidal. Hasta el momento menos 2 de valoración, sin contar en este último cuarto, evidentemente. Bueno, Sebas con la bola, Sebas para... Y Leo, dentro Leo. Impresionante. Bueno. La pierde el 4, Juan Antonio Vidal de Lebrija. Y de nuevo, bueno, parecía que la perdía Lebrija, pero no. Balón para Lebrija, cuidado de 3. Dentro, ha sido el número, a ver si le vemos el número. Ay, qué lástima que no le vemos el número, pero en fin. Lo tiene ahora mismo delante Leandro. Ha sido el número 13, David Caro, el que ha metido el triplazo, que pone 17 puntos abajo a Lebrija, o 17 arriba a Grupo Aico. Villaverde, cuando ha habido personal, quedan 2 minutos 33 segundos. Esto ya casi es una fiesta, esto es casi una fiesta, señores. Haya podido haber de todo, pero en fin. Es una final, señores. Que gane de espectáculo. Cuidado con este David Caro, que lleva 5 puntos consecutivos y pone 15 de desventaja. Pone 15 puntos arriba para Grupo Aico el partido. No nos podemos dormir, señores. Leo, uy, qué difícil. Sebas, qué difícil lo que ha hecho Sebas. Muy difícil, muy difícil. Posiblemente hubiese alguna carga o algo por el estilo, pero ha sido muy difícil, muy difícil. Bueno, las frivolitas las vamos a dejar para la final, porque ya da lo mismo quedar segundo o tercero. Y ha habido canasta del número 4 de Juan Antonio Vidal. Cuidado, 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 que se han puesto a 13, y con 13 puntos y 1 minuto 50 esto puede dar muchas vueltas. Cuidado. Pasos para Méndez, pasos para Méndez. Ha habido pasos. Me parece que Sebas debería pedir tiempo muerto, porque nos estamos relajando en exceso. Señores, cuidado. Y encima le hacen falta al número 11 de Lebrija, que es Benjamín González. Y nos ponemos en mono, justo lo que no queríamos. Señores, ha habido cambio, hay cambio efectivamente. Entre el número 8 de Lebrija, que es Alejandro Magri. Y sale... No sabemos quién ha salido, pero en fin, da lo mismo. Volvemos al partido. El número 11 que dentro, Benjamín González, que llevaba 9 puntos y 7 de valoración. Es el segundo mejor jugador de Lebrija, junto con David Caro, que son los que más o menos todavía mantienen a Lebrija con opciones. No debemos todavía cantar victoria. El segundo también. Entra Manuel. Sale Méndez. Muy bien. Bueno, seguimos con el partido. Sebas con la bola. Le han pitado falta, creo que es al número 5, a Alberto Sánchez. Y hay
Tiros libres para Sebas, importante meterlos. Ahora estamos los dos en monos, ahora estamos en igualdad de condiciones en esa parcela del juego. Y el primero que va, ahora sí que hay que ser fiable, señores. Hay que estar finos, porque esto no está hecho. No está hecho, no está hecho. Parecía hecho. 13 arriba, 5-3, 6-6. La lleva Alberto Sánchez, que busca un amigo, lo encuentra en... Ahora cuidado, cuidado con David Caro, que tiene mucho descaro y pone 11 abajo a Lebrija. Cuidado, Leo con la bola. Leo que vuelve sobre sus pasos, busca un amigo, no lo encuentra. ¿Y qué han pitado? Bueno, vamos a ver. Ha pitado falta sobre Leo. Leo, ya solo por... Bien, Leo, fiabilísimo. Se nota la experiencia, Eva. En estos momentos no se arruga. Vamos a ver. El segundo. El segundo también. 5-5-6-8. Entramos en el último minuto. Quedan 3, 2, 1. Y comienza el carrusel. Comienza el carrusel. Bueno, cuidado. La lleva Caro, Lebrija, ahora... ¡Oh, no! Cuidado, 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 cuidado. ¡Uy! El MVP de ellos ha fallado una canasta, pero cuidado, que el 9 acaba de meter, el 9 que es Juan Jesús García, acaba de poner a 11, agrupa y... Bueno, acaba de rebajar la diferencia a 11, y diferencia en contra. Y creo que son... Dos tiros libres para... Quedan 38, 32 segundos, 8 décimas. Esto parece que está hecho, señores. Si nos atenemos a la clasificación, primera sorpresa del campeonato. Vamos, Manuel, que tú puedes. Que estamos a 32 segundos, 8 décimas. El segundo, sí. 5-7-6-9. Ahora hay que aguantar. Defense, defense, defense. Cuidado con este tío. Alberto Sánchez 2. Bueno. ¿Qué ha pasado? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dos tiros libres. ...23 con 9... y el primer tiro libre de Sebas que entra, llorando pero entra. ...59-70... quedan ...59-71... ...23 segundos... ya no hay posesión. A ver quién mete la última. ¿Será Lebrija? Sí. Alberto Sánchez, no. Juan Antonio Vidal, triple. Quedan 15 segundos, 7 décimas. Y ha habido falta de... ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Bueno, da lo mismo. De nuevo Leo. Ahí estamos, señores. Somos de primera. Ya sí, ya sí. 15 segundos, 7 décimas para hacer historia. Quedan 15 segundos, 7 décimas para hacer historia. Y de nuevo, ahora son 6-2-7-2. 10 puntos arriba, quedan 15 segundos, 7 décimas. Estamos en primera. Ahora sí, ahora sí. El triunfo de la humildad frente a los grandes equipos con instalaciones mucho mejores que las nuestras. El triunfo de la humildad, del sacrificio, del saber estar. Y ahora ha habido falta de... A ver, a ver, a ver. Ha habido falta del número 4, que es Juan Antonio Vidal. Y serán dos tiros libres para... Manuel, gracias. 7 segundos, 8 décimas, 11 puntos.
que ya estamos en primera, señores. No importa ese fallo, estamos en primera, quedan 5, 4, 3, 2, 1, ¡atención! ¡Estamos en primera, señores! ¡Estamos en primera! Grupo Eco Villaverde acaba de subir a la primera provincial. ¡Felicidades, campeones! ¡Felicidades, campeones! ¡Somos de primera! Aunque no hay que decirlo, felicidades de Brisa por el partido que habéis hecho. Cualquiera de los dos se lo merecía. Y al final, el ascenso es nuestro. 6-2-7-3. Estamos en primera. Ahora hay que celebrarlo. Mañana, gran final. A partir de las 12. Contra el campeón de este partido que va a empezar ahora. De Coria contra Leo.